Ahí estamos, ahí estamos. Sí. ¿Qué es esto rico, 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 Dani? Qué lindo está esto. Lindo ritmo, ¿eh? Sí, me gustó. Estamos en la columna del explorador musical con Dani Jijena, Sábado Perfecto. Dani, qué lindo está esto. Esto sí, es un grupo muy conocido. Este disco es de hace varios años, del 90 y... No, el 2000 y pico creo que fue. No, 95, perdón. El grupo es Estilidán. Estilidán. Grupo que gira, en realidad no es un grupo, es un dúo de Michael Brecker y Donald Fagen, que siempre, bueno, se rodean de músicos de sesión para hacer sus grabaciones o giras, ¿sí? Es un grupo que tiene ya muchos años y la música combina jazz, rock, funk, rhythm and blues, y algo de pop también. Es una melange bastante interesante. Arrancó, bueno, allá por los 70 tuvo su apogeo, donde arrancó como toda banda, tocando, haciendo giras y demás. Después hubo una época en que pasó a ser banda de estudio, solamente se dedicaba a grabar. No hacía vivos. Exacto, en estudio. Y tuvo un impasse entre el 81 y el 92, bastante tiempo, porque Brecker y Fagen encararon proyectos individuales, personales, cada uno. Y luego, bueno, se volvieron a juntar en el año 2000 y, bueno, hasta hoy siguen dando vuelta. La mayoría de los discos de Estilidán son muy buenos, muy buenos. Una onda muy tranqui, muy rítmica, muy lindo. Y también hay que comentar los discos solistas. No conozco mucho los solistas de Brecker, pero los de Donald Fagen, Mariposa Nocturna, por ejemplo, es un disco espectacular, muy bueno y muy recomendable. Decía, el otro día estuve repasando, escuchando música en casa, y bueno, encontré que tengo un disco en vivo de Estilidán, cosa que no es común, creo que es uno solo, justamente este disco es el único que tiene, porque en general lo que más se conoce son los discos de estudio de Estilidán. Así que traje para escuchar Alive in America, un disco que se grabó en el 95, y mejor dicho, que salió en el 95, pero fue grabado durante las giras que hicieron en el año 93 y 94. ¿Sí? Por cuestión de tiempo vamos a escuchar un solo tema, pero es un tema espectacular, que se llama Josie, muy conocido. Pero antes quiero comentar los músicos que acompañaron a Brecker y Fagen en esta gira. Estuvo Warren Berhan en piano, George Wadenius en guitarra, Drew Sin en guitarra, Tom Bundy en bajo, Cornelius Bumpus en saxo, Chris Potter también en saxo, Bob Shepard en saxo. Y fíjate los bateros que tuvo: Denise Chamber y Peter Erskine. Se fueron turnando durante la gira en la batería. Un fenómeno. Por lo que escuché en el tema que vamos a escuchar en Josie, por ese solo de batería que hay en el medio, el que toca seguro es Denise Chamber. Después, bueno, Catherine Russell, Bill Ware, Diane Garisto. Sí, ese para mí. Sí, señor. Gran apellido Garisto. Garisto, Allá está Steven, no lo tengo. No lo registré. Garisto, Luis Garisto, ¿te acordás? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Jugador y técnico después. Sí, señor, sí, señor. Así que bueno, lo de hoy va a ser cortito, vamos a escuchar el tema. Bueno, el tema tiene sus minutos también, pero lo recomiendo altamente. Hay muchas versiones de Josie, hay una muy conocida de Larry Carlton tocando en vivo en el festival Crossroads. Nuestros amigos de la Cacho Gallardo Orquesta lo suelen tocar, suena muy, muy bien. Bueno, y hay muchas versiones, incluso Larry Carlton con un trío la ha tocado. Pero bueno, acá tenemos de todo. Guitarra, teclados, coros y demás. Así que vamos con ese tema que te marqué. Ahí vamos a escucharlo, a ver cómo suena.